Bueno, ba... Mi esker Luzia eta Fermini, ba hori, Gipuzkoan gertatu diran, edo Gipuzkoan implementatzen ari diran proiektu eta ekimen ezberdinak azaltzeagatik, bai administrazioen aldetik eta baita ere ba, bultzatzaile eta sortzaileen aldetik ba, zer ari diran egiten, zer egin duten eta nola izan diran prozesu guzti hauek. Eta orain, bigarren tarte honetan, Arabako kasuak aztertuko ditugu. Bertan ere, Araba Gasteizeko udaletxetik bultzatzen ari dira, nondik arkitekturarekin batera. Eta, bueno, kasu honetan, baita ere, ba, proiektu guzti hauen transversalizazioaren eredu, ba, udaletxetik bultzat dituzte, baina beste departamentu ezberdin batetik, ze, bueno, azkenean ere, ba, hau bai hezkuntza, arkitektura edo natura aldetik ulertu daitezken proiektuak dira, eta baita ere, pues, nola baita hori da, pues, ekimen guzti hauen aberastasuna. Bueno, Anabelek presentatuko dituko urrengo bi izlariak, eta bere, bueno, después del bloque de Gipuzkoa, bueno, junto con Galicia, Navarra también, ahora nos toca el turno un poco de la zona de Álava. Entonces tenemos a dos invitados. Tenemos a Eneko Ramírez de la Piscina Armendáriz, que él es arquitecto del área de infraestructura verde del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El CEA, junto con el Servicio de Educación, Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales y la Unidad de Paisaje Urbano y con la participación activa de la comunidad educativa, ha iniciado un proceso para la naturalización de los patios escolares de la ciudad, alineándose con la estrategia de infraestructura verde urbana y con las políticas del clima de Vitoria-Gasteiz. ¿Vale? O sea que, bueno, todos los temas, ya veis que algunos conceptos se van repitiendo y vamos viendo y es bonito ver, ¿no? que todos estamos un poco en el mismo pensamiento y estamos todos aquí por esa preocupación, ¿no? Entonces, por ese lado, pues alegra ver este grado de implicación, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué nos van a contar, por un lado, por parte del Ayuntamiento Eneko, y por otra parte, nos acompaña también Alejandro González. Alejandro González es arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ha trabajado en estudios de arquitectura en Barcelona y Rotterdam, colaborando en varios proyectos en diferentes países. En 2016 fundan Nondic, estudio de arquitectura e investigación educativa junto a Initze Errasti, donde desarrolla proyectos sobre espacios educativos y culturales, desde el proceso participativo y la ideación hasta su construcción. Compagina su trabajo en Nondic con la docencia en IED Kunsthal desde 2020 en las materias de construcción y fundamentos del diseño, método y proceso. Haciendo un poquito también de historia de Nondic, Nondic ha desarrollado diversos proyectos en Euskadi para la transformación de espacios funcionales en entornos educativos, destacando los espacios para educación primaria, educación secundaria y bachillerato en Arizmendi y Castola, la ampliación de los espacios de educación infantil en Txintxirri y Castola o la redefinición de los espacios de educación primaria en Zumaiena y Castetxea en construcción. En relación con la renaturalización de espacios en las escuelas, ha llevado a cabo la transformación de espacios exteriores de educación infantil en Paz de Ziganda y Castola y la renaturalización del patio Zeip de Odón de Apraiz o la definición de los espacios exteriores de Urretxindorra y Castola. Bueno, y mejor nos lo van a contar ellos, así que damos paso ahora a Eneko. Gracias, Eneko. Egunon, ¿se me oye? Ahora sí, ahora mejor, vale. Y para luego dejar paso a mi compañero Alex, de Nondic, que es uno de los que ha hecho el diseño de uno de los patios, o el grupo de Nondic es uno de los externos que ha diseñado uno de los patios en Gasteiz. Bueno, quiero empezar un poco con la idea de que esta naturalización de patios escolares proviene de una idea más amplia de estructura verde. En Gasteiz, en los años 90, teníamos un problema de periferia pues en este estado, procedía pues de los cambios que teníamos en esos años, desindustrialización, entrada en la Unión Europea con todos los cambios, incluso el nivel político estaba innovador, por decirlo de alguna manera,
pero ya desde ese mismo momento, y lo bueno es que jugando con presupuestos escasos, que como decía nuestro compañero suele ser una tónica más general de lo deseado en la administración pública, se empezó a, utilizando soluciones inspiradas en la naturaleza, quiero dejar muy patente eso, las llamadas NBS, Nature Based Solutions, a modificar, a alterar esa periferia urbana que está totalmente degradada, hasta el punto de que de esos lugares periféricos y horrorosos surgió lo que hoy es el Anillo Verde. El Anillo Verde ha tenido muchas funciones, es multifunción, pero surgió por la necesidad de cambiar esa periferia utilizándose o apoyándose y dejando hacer a la naturaleza. Y hoy tenemos pues, desde el Parque Botánico de Zabalgana, que está construido encima de unas graveras de las que se sacaba material para construcción y que a su vez iban degradando y contaminando porque todo aquel que tenía escombros los vertía en el mismo lugar, hasta Salburúa, que es la joya de la corona del Anillo Verde, es un humedal Ramsar de la red de Natura 2000 de Europa. Y bueno, pues ya veis que este es el único punto de toda la llanada en el que el acuífero que cubre la llanada surge, echa el agua afuera. Pues no nos bastaba con arrasar alrededor, sino que tenemos que desecar ese punto de agua para conseguir más cultivos. Para los que seáis de baloncesto, ese es el pabellón Araba, o no, hoy en día Fernando Buesa, que es donde juega el Baskonia, y ya veis que era un ámbito pues, totalmente humanizado, que simplemente dejando de drenarlo, ha surgido todo eso. Tenemos pues, desde bisón europeo hasta ciervos que son introducidos para mantener la vegetación, se mantiene ello solo. Simplemente dejándole hacer. El río Alegría, que sería uno de... El Salburúa estaría arriba a la derecha, que es el que lleva el agua desde Alegría de Uranchi, el municipio, hasta juntarse en el Zadorra. Luego veremos una imagen del Anillo Verde en su conjunto, donde ya iremos hilando todas las actuaciones. Y todo esto se fue haciendo a lo largo de los años 90. Había zonas, como este río Recaleor, que no es que fuesen chabolas de habitación, de residencia, pero sí que se habían utilizado como pequeñas segundas residencias, zonas de huertas ilegales y sobre todo con un criterio muy cada uno a su propio interés, ¿no? Y cómo se puede conseguir muchas cosas basándose en la propia naturaleza. Aquí vemos un poco el Anillo Verde. A día de hoy, quitando esta parte, está completamente completado hasta el punto de que este es el polígono industrial de Jundiz, es el polígono industrial más grande de la comunidad autónoma vasca y ya hemos... Estamos terminando de rodear este polígono también con Anillo Verde. ¿Por qué? Porque es multifunción. No solo sirve para adecentar y para conseguir zonas de ocio alrededor de la ciudad. No solo es un parque periurbano. También es un modo, y creo que es el modo más útil y más que funciona mejor, para contener la ciudad. Vitoria, la forma de la ciudad original de los años 60, se ve perfectamente delimitada por la circunvalación. Aquí dentro hay una densidad de población bastante elevada y todos los desarrollos posteriores a partir de los 80 han bajado en densidad muchísimo. Lacua, Zabalgana, Salburúa, para contener esa idea de ir siguiendo con la ocupación del territorio hasta llanada, 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 hasta llegar hasta quién sabe dónde, parte de técnicos del ayuntamiento promovieron esta idea de Anillo Verde basándose en los ríos, en las infraestructuras potenciales que existían ya en ese mismo momento y ahora tenemos pues, esta idea de Anillo Verde multifunción que con el tiempo, con la propia evolución de los tiempos y también mirando ejemplos fuera y viendo también las necesidades, porque esto es una necesidad, hemos pasado a la idea de infraestructura verde. ¿Por qué tener solo los parques periurbanos como zonas de ocio? ¿Por qué tener los parques periurbanos única y exclusivamente como zonas verdes naturalizadas con bisón europeo, con ciervos? ¿Por qué no introducir esa infraestructura verde en la ciudad? ¿Por qué no hacer una malla? Y aquí pasamos a la malla verde multifunción. Tenemos algunos puntos de apoyo muy, muy grandes, como por ejemplo las vías del ferrocarril, que hacia el sur, una zona que pues, hace más de 100 años eran una zona militar de cuarteles que hoy en día es la Universidad del País Vasco. Ahí tenemos un gran eje vertebrador de infraestructura verde que junto con algunos paseos, esos paseos que veíamos un poco en la anterior
imagen, no, más adelante está. Pues, por ejemplo, donde está Ajuriania, los que conozcáis un poco Vitoria, ese tipo de senda urbana, junto con nuevas actuaciones, como por ejemplo la que se hizo en la Avenida Gasteiz, o la que se está haciendo ahora mismo, están ya en obras desde octubre, en Los Herrán, sirven como sendas urbanas, como ejes vertebradores de esa malla, de esa infraestructura verde. Queremos llegar, obviamente, a toda la ciudad, decir que la ciudad de Vitoria, además, es el núcleo principal de población de Álava, tenemos más del 75%, casi 80% de la población, y naturalizar y llegar con lo verde a la mayor parte de la población de Vitoria sería también hacerlo de Álava. Comentar que en esta infraestructura verde, igual que en Donosti, bueno, tenemos huertos urbanos, tenemos huertos en todos los centros escolares. Los huertos urbanos son grandes infraestructuras de huertos comunitarios. El primero fue el de Basaldea, que estaría aquí. Este lo gestiona a día de hoy todavía el CEA, pero todos los demás son construidos y promovidos y pagados por el ayuntamiento, pero su gestión se saca a licitación a asociaciones. Ahora mismo tenemos ya tres grandes funcionando. La Acuacolore, por aquí está Zabalortu y Ortubi, la más novedosa. Pero ahora mismo estaríamos con otros tres. Esos son grandes huertos comunitarios y aparte tendríamos los huertos en los colegios, en todos los centros escolares, centros cívicos. También tenemos un poco, pues, para también completar la visión de la infraestructura verde tal y como está ahora, todo lo que sería Basaldea, que es un huerto urbano pero ya más enfocado a la producción, también estaría en Abetxuko, al norte, porque en el CEA tenemos cinco grandes áreas, esta a la que pertenezco sería infraestructura verde, estaría también movilidad y datos, participación, que es la que se encarga un poco de enlazar con el servicio de educación del ayuntamiento, y dos nuevas, una de ellas sería servicios agroalimentarios, con lo que uniríamos infraestructura verde a través de Basaldea también con esta parte de alimentación. La quinta sería circularidad. Desde esta idea de malla nos encontramos con que la ciudad está dividida en cuatro grandes áreas: ciudad medieval, consolidada, nuevos barrios y anillo verde. El anillo verde ya lo he comentado. Los nuevos barrios, decir, que tienen una densidad más baja de lo deseado. Ya mientras estaban urbanizando Salburua y Sabalgana, con la ley, creo que era del 2012, de suelo del gobierno vasco, al poco se empezó a redensificar y ahora ya vamos por la segunda redensificación de esos dos barrios nuevos, y Lacua, que ya estaba urbanizado, se está pasando con este plan general que tiene que salir dentro de poco a una transición, a una nueva recalificación de parcelas vacantes dotacionales a residenciales. ¿Por qué? Porque no queremos crecer más, porque queremos subir la densidad y porque no queremos ocupar más llanada. Las zonas más difíciles, complicadas o complejas donde incidir con la infraestructura verde, pues como no, ciudad consolidada y ciudad medieval. Ahora mismo ha salido a licitación y supongo que estarán dando ahora ganador para una serie de actuaciones en el casco medieval. En Vitoria-Gasteiz, tamaño ciudad, tenemos 20 metros cuadrados de verde por habitante, en el casco viejo solo 5. Es la joya de la corona en cuanto a urbanismo medieval, pero queremos que también tengan calidad de vida y acceso a lo verde. ¿En la ciudad consolidada? Pues en la ciudad consolidada el proyecto de la avenida Gasteiz, yo creo que es el más sonoro, pues igual que la avenida Gasteiz, que iría por el oeste del casco antiguo, ahora estamos actuando en Los Herrán, es otro eje vertebrador de tráfico y de comunicaciones, estamos de obras ahora mismo, lo llevan los compañeros de espacio público, y un poco pues ver cómo el casco viejo sí que tiene sus zonas verdes, pero tiene menos, el ensanche con el Parque La Florida, uno de los botánicos más antiguos de Euskadi, esta serie de sendas urbanas que tenemos repartidas por toda la ciudad, las grandes avenidas que reconvertidas en las que se ha llegado incluso a sacar a la superficie
Ese sería el río Batán, bueno, depende de los nombres porque se juntan y en cada pueblito antiguo tienen su nombre, pero ese es un antiguo río que se ha sacado a la superficie y que circula ahora en superficie. En los nuevos barrios, pues estas medianas horrorosas de campo de golf, se ha intentado naturalizarlas lo máximo posible, también para dar ese nivel de verde un poco más complejo y de biodiversidad a la infraestructura verde. Tenemos zonas como Salburúa y ya el propio Anillo Verde. Esas son las hectáreas de cada tipo de infraestructura que tenemos y aún así llega un momento, bueno, y por último comentar que toda esta información está disponible en esta publicación, por si se comparten las presentaciones, tengo puestas donde se puede conseguir siempre de forma online y gratuita y hasta en digital, no hace falta ni imprimir. Y así todo, llega un momento en la que la demanda, como bien decía Fermín, la demanda por parte de la ciudadanía se nos adelanta y ven potencialidades y oportunidades y necesidades que no estábamos trabajando en ellas. ¿Qué ocurre? Pues ocurre un poco antes de la pandemia que ciertos grupos, como por ejemplo las AMPAs o otros grupos de la comunidad educativa, como los propios educadores y educadoras, o incluso bueno, asociaciones que quieren tener un huerto un poco más grande, sea como fuere, se dan cuenta de que tenemos infraestructura verde, tenemos anillo verde y tenemos los patios escolares que parecen patios de cárcel. En una presentación en Vitoria, me acuerdo que hubo una persona que empezó la presentación diciendo ¿patio escolar o de cárcel? Joder, no acertábamos, fallábamos siempre, porque eran iguales. Otra cosa muy característica es que todos los patios escolares de Vitoria tienen acera alrededor del edificio. ¿Por qué tienen acera? Porque son parkings. Tirando un poco de archivo, la gente que hacía los patios escolares en los años 60 eran ingenieros de caminos. Y no tengo nada en contra de los ingenieros de caminos, pero si parecen parkings, sirven como parkings y funcionan como parkings, es porque están pensados como parkings y no puede ser. Entonces, ¡epa! Se nos ha movido, ¿no? Entonces, esa idea de renaturalizar el patio, de devolverlo a la naturaleza, viene un poco de la, bueno, o totalmente de la demanda de la propia comunidad educativa y de los padres, de los profesores y hasta del alumnado. Si hay un grupo que esté muy contento con este tipo de iniciativas y de ejecuciones y de resultados, puedo asegurar que es el alumnado. Está muy, muy, muy contento. Luego hay problemas, hay soluciones, hay puntos débiles que hay que solucionar, pero en general el grupo de los que se llaman stakeholders que está más contento con mucha diferencia, que es el fin principal, es el alumnado. Como decía, bueno, pues estos patios escolares surgen como respuesta a la creciente demanda de la comunidad educativa. Quieren transformarlos. Y en un principio, y estando el estado inicial, quiero hacer hincapié, en el que es un predominio de aglomerado asfáltico, hormigón y caucho, un 90% de los patios era duro, era de estos materiales, y un 90% de estos materiales estaban cubiertos por canchas deportivas. ¿Por qué algunos alumnos se van a los bordes? Porque no queda otro sitio. Son los restos. ¿Cómo se empezó a actuar? Bueno, y la proyección futura se tenía bastante claro, no hizo falta un estudio muy profundo para ver que más verde, permeable y variado. Porque como decían, Estas ayudas que está dando el Gobierno Vasco de Patio y Lagunza promueven sobre todo la inclusividad, pero es que ya se veía que tenían que ser sostenibles, inclusivas y coeducativas. Volviendo un poco al término de etimología de aula, hay un concepto de aula de la naturaleza que es de la última reforma educativa que dice que hay que sacar el conocimiento, o mejor dicho, el aprendizaje de qué es la naturaleza a la propia naturaleza. Qué mejor que tener un patio naturalizado para aprender allí qué es. El concepto de aula de la naturaleza encaja perfectamente con este programa de naturalización de patios. ¿Y cómo surgieron estas primeras respuestas, todo esto antes de la pandemia? Pues de una forma no organizada. No organizada en cuanto a no institucional y a veces viendo un poco la necesidad más urgente, pero sin tener en cuenta el largo plazo. ¿El largo plazo cuál es? Es una puñeta, pero el mantenimiento. ¿Quién va a mantener aquello? ¿Con qué dinero? ¿Con qué medios? ¿Con qué personal?
Esto es de O'Donnell Price, la propia comunidad educativa promovió empezar a estudiar qué se puede hacer en aquel patio. Había padres que con un poco de ayuda de mi marido, mi mujer, tal cual puede conseguir tierra, lo que sea, pues zonas naturalizadas, estanques, mediante un poco guerrilla urbana, pintura en el suelo, cambiar esos usos para romper con las canchas. Sí es verdad que teníamos huerta urbana, huertos escolares, mejor dicho, en todos los centros escolares, mimbres vivos. Eso es un poco cómo se estaba actuando. El problema, pues el de siempre, que en una administración pública somos muchas partes y que, como decía Fermín, el asfalto se limpiaba solo. ¿Qué pasa cuando hay que podar el mimbre? ¿O qué planta, qué frutas, qué verduras plantamos? ¿Quién las mantiene? ¿Quién nos asesora? Vale, y si luego no quedan canchas de deportes estandarizados para el juego escolar, que las había, pero siempre surgen tiranteces. Yo he visto discutir entre la comisión de patio y la comisión de deporte, que si quitamos el campo, que si no quitamos el campo. Hacía falta un poco, digamos, de idea más amplia y sobre todo de consenso, que es difícil de conseguir, pero hace falta, es necesario, no queda otra. Entonces pasamos un poco a con qué nos encontramos. Falta de confort térmico, aquí parece que no habéis sufrido tanto el calor, en Vitoria estamos empezando a sufrir mucho calor hasta el punto desde que empezamos con estos patios en 2021, ahora estamos plantando diferentes especies vegetales, ya hay algunas que no estamos plantando, porque no están sobreviviendo, hemos pasado a otras, luego podemos entrar en detalle. Falta de confort térmico, escasez y mala distribución de las sombras. Este es un patio escolar de una guardería del Consorcio de Agroescolar de Gobierno Vasco que está en medio de una zona verde con el Palacio de Congresos de Europa, que tiene no solo las fachadas, sino también la cubierta verde, totalmente naturalizada, y esto es lo que teníamos. Las únicas sombras venían de fuera, y para colmo eran de conífera, que no vienen demasiado bien para la sombra en invierno, y que en verano pues, no dan toda la sombra que quisiéramos. Tenemos una escasez de vegetación y de zonas verdes, de sombra, recursos pedagógicos, incluso tenemos un caucho, no sé quién fue el que vendió aquel caucho, azul, pero está en todo Vitoria, es de hace más de 10 años, se está secando y ahora es casi una lija. Y por otra parte, ¿qué tenemos de bueno? Posibilidad de intervención, disponibilidad de espacio y sobre todo demanda. En este caso, en concreto, fue de las educadoras. Y después, cuando se hicieron ya los primeros grupos de trabajo, esto es en cuanto nos soltaron de la pandemia, en 2020, por eso el circulito, la distancia y las mascarillas, ya se vio que, pues bueno, si eran educadoras, era comunidad educativa, es decir, el alumnado también, las familias organizadas en AMPAs, el servicio de educación de ayuntamiento, el personal de limpieza y mantenimiento, que pertenece al servicio de mantenimiento de edificios. Aquí en Gasteiz tenemos la unidad de paisaje urbano depende de espacio público, el de mantenimiento de edificios va aparte y educación va aparte. Serían tres departamentos y dentro de esos tres departamentos, estos servicios correspondientes y el CEA, que es un organismo autónomo dentro del ayuntamiento. Vamos a decir, somos los verdes, se nos suelen poner un poco más a proyectos piloto, como fue en su día el Anillo Verde o como es ahora los patios. Y no nos encargamos de gestión. Eso es muy importante porque, claro, si no tienes en cuenta a los que van a gestionar luego el espacio, podemos diseñar muchas cosas muy cómodamente y, como decía Fermín, luego abandonar el lugar y decir yo no me acuerdo de aquello. Por eso estamos este grupo tan grande. Los objetivos, pues estructurados en estas cuatro perspectivas, son más tres principios y un modo de hacer. ¿Qué principios? Sostenibilidad. Tenemos una estrategia de infraestructura verde, tenemos un plan de acción de clima y energía sostenible que viene de la Unión Europea y, sobre todo, tenemos las soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que nos permitió cambiar el Anillo Verde de una periferia horrorosa a pues, algo que ahora mismo está dentro de la red Natura 2000. La inclusión. No puede ser que el 90% de las canchas ocupen el 90% del suelo duro del 90% de los colegios. Hace falta de todo y para todos. Y coeducación.
que menos que tener en cuenta a la gente que está allí, ya sea trabajando, estudiando o mandando a sus hijos a estudiar y a aprender. Y como siempre, pues hay que ir mediante la participación ciudadana. Esos 4 documentos que también están online para quien quiera profundizar un poco más. Así llegamos a los requisitos. Hemos hablado un poco de juego libre, juego no libre. Tenemos pues estos requisitos, exploración y experimentación, y luego pues el presimbólico y simbólico, que serían como el libre y el dirigido. Y zonas de tranquilidad. Yo todavía no tengo hijos y me sorprendió mucho cuando había mucho alumnado que decían zonas tranquilas, zonas de paseo, zonas a la sombra. También las tuvimos en cuenta. En cuanto a la definición de la propuesta, pues teniendo en cuenta cuáles eran los objetivos que queríamos, si queremos verde, pasa por despavimentar. Si queremos superficies sombreadas, pasa por plantación de arbolado. Sí que es verdad que el árbol tarda en crecer. Y además tengo que añadir que cuando empezamos con esto, estaban todavía puestas las carpas anti-COVID. Fue en 2022. Y todavía había carpas anti-COVID colocadas porque la gente, la comunidad educativa, demandaba sombra. Sí que es verdad que no quisimos entrar, eso por decisión, en crear ninguna otra estructura temporal, porque pensábamos que no hace falta una licencia de obra para poder establecer esos elementos y que, sin embargo, para romper suelo, despavimentar, meter tierra y plantar, sí que hace falta licencia. Entonces, por así decirlo, de un modo no oficial, dijimos, nosotros te hacemos el agujero y te llenamos la tierra, te plantamos la vegetación para que vaya creciendo. Y tú, mientras tanto, a motu propio y con tus recursos de mantenimiento, haz lo que tengas en consideración que es bueno para ti. De un modo no oficial, ¿eh? Tenemos un catálogo, no lo traigo, no está colgado, es un borrador de soluciones, no es de materiales ni de elementos. Es sobre todo de materiales, madera sí, madera no, cuándo, por qué, qué soluciones, estanques, pues quizás no es lo más adecuado. Huertos elevados o no, o a nivel de suelo, etcétera, etcétera. Estamos todavía trabajando en ese catálogo. Está sujeto a cambios, está en continua evolución y hay cosas que ya no estamos aplicando. Cuando lleguemos a la parte de las actuaciones, las comentaré. ¿Qué más? Creación de juegos de arena, de areneros. Juego libre, simbólico, presimbólico. Esta parte también parece que en principio choca. Retirada de juegos infantiles existentes. ¿Qué pasa con los juegos infantiles? Lo mismo que estandarizados, de marca, de plástico. Pasa lo mismo que con el caucho. Pasado un tiempo, empieza a renquear y estarán estandarizados y vendrán muy bien para que no pueda haber, también es una cosa que hay que tener en cuenta, quejas o denuncias de los usuarios en cuanto a que mi hijo se ha clavado una astilla, que también hay esos casos. Pero no es la solución definitiva y desde luego tampoco queremos ir por allí. Entonces, ha habido casos en los que se han retirado juegos infantiles o se han trasladado para poderlos poner más cerca de donde vaya a haber sombra. Y mantenemos dudas, como por ejemplo, sobre la necesidad de mantenimiento de limpieza, entre otros, de borduras arbustivas o de áridos, o de superficies de corteza, o de corteza sí, o de corteza no, etc. Lo bueno es que si bien los 3 primeros patios que cuando yo estaba yo trabajando aquí, que dirigí, que fueron los del 2022, llegábamos de nuevo, y cuando digo de nuevo es que llegábamos diciendo, bueno, venimos a naturalizar el patio. ¡Qué bien, me vas a quitar las goteras del polideportivo! No, eso no. ¡Ay, qué bien, vas a arreglar el ascensor! No, eso tampoco. Ahora, el Servicio de Educación tiene saca una licitación para llevar lo que se llama el acompañamiento educativo. Cuando llegamos allí ya sabemos todos de qué estamos hablando. Venimos a naturalizar el patio, a introducir naturaleza, a hacer agujeros para sacar tierra, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que lo que es la parte de el objetivo, la idea, lo que quieren, que no coincide entre las diferentes clases y los diferentes cursos y lo que sea, pero ya han empezado a pensar en qué quieren. Y de hecho, pues cuando llegamos a un colegio nuevo, este Sansomendi se va a hacer este verano, empezamos en junio,
ya tienen, cada clase tiene su plano, estadísticas, tantos juegan aquí, tantos juegan allá, no quiero con las pegatinas, no quiero deportes allí, sí que quiero deportes allá, o al revés, quiero deportes aquí, etcétera, etcétera. Esta parte la tenemos adelantada y luego es llegar allí, escucharles, ver un poco dónde estaría mejor. Pues, por ejemplo, si estamos al sur, vamos a tener más soleamiento en verano. Pero si además tenemos vegetación, vamos a tener sombra en verano. Y como es de hoja caduca, en invierno le va a poder pegar el sol. Entonces, mejor quizás trasladar, o mejor dicho, dejar los deportes en la zona norte, concentrarlos allí o lo que sea. Pero antes de eso hace falta saber qué tenemos. No solo corazonadas, no solo impresiones. En 2021 el CEA sacó a licitación y se hizo a contrato un catálogo de todos los colegios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Son ciento y pico, aquí están todos, públicos, privados, está la granja escuela de Arcaute, está la escuela de hostelería de Gamarra, todo hasta el nivel universitario. Con esta información, ese es el mapa de dónde está localizado, está también online. Sabemos cuántos centros, si son públicos o privados, bueno, concertado sería la palabra correcta, superficie de patio por metro cuadrado, por alumno, verde, árboles, todo. Todo, 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 permeable, impermeable, drenante, pradera, árido, caucho, etc. Y luego por cada colegio, digamos un monográfico por colegio. Teniendo esta información ya y viendo un poco lo que quiere el colegio es cuando nos podemos meter a diseñar con ellos. ¿Y por dónde se empieza una vez que tiene el diseño? Los diseños los voy a dejar para el final. Pues romper. Este es Txagorritxu, es del 2021. Este es el mismo colegio que se veía aquí. Era asfalto y caucho allí, ahí. ¿Qué se empieza? Cortando. Sí que se deja un acceso, que es donde ahora a día de hoy se aparcan los carritos. Caucho, el que está en mejor estado, se empieza a horadar, se rellena de tierra y se empieza a plantar. Igual que en el caso de Donosti, tenemos unas cifras de inversión por centro estándares. Y bien como decía Fermín también, no es lo mismo 60 u 80 en un patio que en otro. Uno es más grande, otro es más pequeño, uno tiene más alumnos y otro tiene menos alumnos. Ese yo creo que es el punto que tenemos que evolucionar más, porque con el mismo dinero en diferentes sitios totalmente diferentes entre sí, se pueden hacer cosas extremadamente diferentes. Y ahí está un poco la gracia de estos trabajos, ¿no? En este, por ejemplo, es un patio muy pequeño, es una guardería del consorcio Euroescolas, tiene 29 alumnos. Aquí con 60.000 euros se pudieron poner hasta unos contenedores de tierra que para meterlos, o contenedores de agua, o contenedores de lo que fuese. En los demás no se ha ido a contenedores porque eleva muchísimo el presupuesto. Y este sería un poco, bueno, ni siquiera es de este año, este es del año pasado, ya estaba bastante asentada la vegetación. Esto es un juego de agua, esto es un contenedor de tierra, este tiene unas pequeñas piezas de madera pulidas para un poco manipulación y juego. La zona tranquila, se han recolocado los juegos infantiles, se ha horadado la zona de caucho también para conseguir sombra y bueno, todas las mejoras que tenemos aquí, ¿no? La verdad es que cambia completamente. Y también hay que comunicar a la ciudadanía qué se está haciendo. Por cada patio naturalizado se ha hecho un cartel. Este del 2021 en particular fue el piloto de los pilotos. Entraba dentro de la temática de Udal Sarea y por ello está cofinanciado por Gobierno Vasco y fue, vamos a decir, dirigido por el CEA. Y lo mejor, en casi ninguna imagen va a haber niños por permisos y todo esto, pero por suerte la dirección de este centro, que es el primero, nos mandó estas fotos y quedan maravillosas. La portada de todos los patios naturalizados ya aviso que es esta, porque queda bien y además creo que encaja perfectamente con el programa. En los demás están todos en uso, todos los que se han hecho, pero no hay una escala humana por el tema de permisos. Están encantados. La verdad es que eso sí que es lo que te da un poco
ganas de seguir a tope. Y bueno, esos serían un poco los patios en los que se han llevado a cabo ejecuciones hasta el año 23 y los dos que se va a trabajar este verano. Si salen algunos con dos nombres, es que los patios o los centros escolares tienen una complejidad tremenda. Hay veces que dos patios inconexos dentro de dos recintos independientes están bajo la misma dirección educativa. Hay veces que el mismo o espacios contiguos dentro de un mismo recinto pertenecen a dos direcciones educativas diferentes. Y estas divisiones pueden llevarse a cabo tanto por modelo lingüístico como por edad. Entonces, la complejidad de cómo funcionan los colegios o los centros educativos es tremenda. Si a eso le añadimos el variable número de alumnos y de sus características en edad, en origen, en tamaños, etcétera, etcétera, nos encontramos con una variedad muy a tener en cuenta. Lo más complejo de estos proyectos de naturalización es ver qué tipo de alumnado y cuáles son sus necesidades, porque tenemos muy claro que quieren sombra o necesitan sombra, o quieren jugar, o quieren hierba, o necesitan hierba, o praderas, pero ¿cuántos metros contiguos, no contiguos, en grandes alcorques, en pequeños? Hay una gran variedad en esos casos. Lo dicho, el primero sería el de Txagorritxu, se ejecutó en el 21, lo he comentado, 29 alumnos, más de 0 a 2 añitos. Claro, este no ha tenido nunca problemas de resiembra. No son capaces de crear calvas, así de claro. Estos elementos que fueron colocados originalmente se han ido complementando con otros conseguidos mediante subvenciones por la dirección educativa. Y lo he dicho, estábamos en un barrio verde con el Europa que tiene aquí, incluso la fachada totalmente verde, y eso era un punto gris horroroso. Se ve en la siguiente foto. 3 años de diferencia es otra cosa. Y un poco el corte, ¿no? El corte de ese pavimento duro y cómo lo tenemos ahora. Ahora es otra cosa. Judimendi es una parte bastante antigua de la ciudad. Aquí está un cementerio judío. Lo único que no me han salido son rastros arqueológicos. De las 10 obras ejecutadas ha salido de todo en todos, menos rastros arqueológicos. Hemos tenido suerte. Y no es broma porque esta es una zona de presunción arqueológica. Hemos tenido suerte. El nivel de intensidad es completamente diferente. Tenemos 185 alumnos en un patio poquito más grande que el anterior. Además aquí, ojo, ya son de 3 a 12, ni siquiera tenemos de los de 0 a 2. Cofinanciado por Gobierno Vasco, mediante Patio Laguntza y todos, menos el que va a explicar luego Alex de Nondic, son de educación. El de Nondic es un poquito más, un poquito diferente. Vemos que las ideas de rotura son las mismas. En este patio en particular quisieron dejar todo sin vegetación, porque tenían una cobertura arbórea ya antigua, y querían que rompiésemos. Ellos iban a poner luego los mimbres y el resto de cosas. Y bueno, gana muchísimo. ¿Que hay zonas que no salen hierba por el pisoteo? Bueno, también hay que asumirlo. Este sería Zaramaga. Un caso parecido al primero, 0 a 2 años. Aquí querían un laberinto y se quedaron con un laberinto. Hay gente que me ha dicho que 1,20 de alcorque y 1,50 de pasillo es poco, pero para gente así, pues no está tan poco. Hay que ver un poco la escala, están encantados también y bueno, pues el cambio es total. No traigo datos de porcentajes de incremento de verde o de permeabilidad, porque no quieren decir nada, pero yo creo que simplemente con los dibujos se hace una la idea. Hay veces que tiende a infinito, de cero a algo, pues el límite es a infinito. Divino Maestro, también decir que los criterios de elección de los colegios, si bien no me toca a mí describirlos, sí que han evolucionado al cabo de este tiempo, porque en principio se priorizó los que tuviesen un índice socioeconómico bajo. Eso quiso decir que teníamos sobre todo colegios o centros educativos de modelo A
y también solía coincidir que en esos centros el tamaño del alumnado era bastante superior al de la edad en la que se impartía la educación. Porque normalmente cuando viene pues, o gente de otros países inmigrantes o hijos de inmigrantes suelen perder 1 o 2 años al introducirse en el sistema educativo, ya sea por desconocimiento de 1 o de las 2 lenguas oficiales e incluso del alfabeto. Y luego, más adelante, cuando se va estudiando a lo largo de los años, también tienden a repetir. Entonces, en este patio, de 6 a 12 años, yo era el más bajo. Y yo mido 1,83. ¿Qué quiero decir? Que no puedo meter aquí, por ejemplo, un promontorio. Porque un promontorio da juego a niños de 0 a 2 años. Que no puedo poner aquí mucho arbusto. Y si lo pongo, lo pongo pegado a la pared. Porque los requerimientos de juego, los requerimientos de movimiento de personas con una edad como para estar en secundaria son totalmente diferentes a las de un niño o alumnado de 0 a 2 años. Quiero incidir en que la casuística es completamente diferente en cualquier colegio. Podemos ir a soluciones basadas en romper, meter tierra y meter vegetación, pero cada caso va a ser diferente. Ya veis que aquí se pasó de cero a algo. Están todavía las carpas COVID puestas, el 22. Santa María, este es uno de los patios que atiende a 2 centros. Uno es una Ikastola y otro es un centro de modelo A. No coinciden ni comparten nada. Les hemos, entre comillas, motivado, bueno, el patio está dividido por horas, no coinciden nunca los de un centro y los de otro. A la hora de hacer las huertas, sí que van a tener que compartir. Esa es una huerta para unos, una huerta para los otros, pero el agua y los utensilios y los 2 ciruelos de la red de semillas de Euskadi, esos van para todos. Aquí teníamos el buen punto como en Judimendi, que teníamos unos tilos bastante podados, pero también resistentes. Y claro, este tiene una casuística un poco mala, que es 359 alumnos en un patio un poquito más grande que el de Divino Maestro. Este es tiene el ratio de alumno metro cuadrado más alto. Para colmo, nos encontramos con que, no se ve bien, pero el caucho de uno de los 2 estaba completamente levantado por las raíces de los tilos. Y según la UNE 1176, o arena o caucho. No queremos poner caucho. Se está prohibiendo el caucho en los campos de fútbol de hierba artificial. Vamos a poner caucho aquí. ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, siguiente. Que la arena se mueve. Que los niños mueven la arena. ¿Y qué ocurre? Más altas necesidades de mantenimiento. Suelo decir siempre que no es lo mismo mantener un SEAT que un Mercedes. Ahora tenemos Mercedes, tendremos que invertir como en un Mercedes. Estamos trabajando en ello y cuando se pase, que queremos pasar, por la parte técnica lo tenemos convencido, de patios piloto a un programa ya más organizado, habrá que tener en cuenta esa necesidad. Luis Elejalde, uno de los patios más grandes, eso sí, en patio de manzana cerrado. 415 alumnos. Aquí tenemos todas las etapas de infantil y primaria, desde los 0 a los 12. Teníamos las huertas, es lo único que estaba funcionando, digamos, de infraestructura verde. Conectarlo un poco con unos jardines periféricos. Las pocas zonas verdes de los patios eran periféricas. Daban más sombra a los muros que al propio patio. Se ha intentado conectar todo mediante unos grandes alcorques de 2x2 en superficie. La joya de la corona, quería un poco adelantarme, mencionar que este es un patio promovido por participación en vez de por educación. Hay unos presupuestos participativos en Vitoria, son los OBETUS, se votan, se proponen ideas y se votan en los centros cívicos. Los que más votos llevan o sacan, se llevan a ejecución. Condiciones, tiene que servir a toda la ciudadanía. Este patio está diseñado y pensado y promovido para que a las tardes y fines de semana se abra al público del barrio.
a Zaramaga. Por eso, este es el único de los que en vez de 80, subió a 285. Se han podido hacer muchas más cosas y Alex nos lo va a describir muy bien a continuación. El cambio es notorio. En los demás está rompiendo unos 400 metros cuadrados. Aquí, pues más. Aquí se incluye juegos infantiles naturalizados. En los anteriores, no. Aquí se incluye la posibilidad de meter rocas, juegos y otras cosas. Mobiliario, como bancos, como mesas de picnic, que en los demás, por desgracia, no. Pero también es una cuestión de presupuesto. Y de uso abierto a toda la ciudadanía, no solo a la comunidad educativa. ¿Dónde tengo que apuntar? Ahora. Sí. Gurutzmendi, este es uno de los casos en el que el patio sirve a la vez a infantil y a primaria. Son dos centros educativos diferentes, 195 alumnos, tamaño medio, y está situado en una zona ya sur de Vitoria. Tiene también, como los dos ejemplos anteriores, unos árboles de gran tamaño, pero que responden única y exclusivamente a que esto antes era una calle. Los grandes plátanos están ahí porque eso antes era una calle, no porque se plantasen para uso escolar. ¿Sí? Ahora. Y, por ejemplo, en el caso de... En este caso, ha sido romper y meter tierra para repartir un poco los alcorques. Es un patio muy grande y por ello nos encontramos con el caso de que quizás desdice un poco por el tamaño del patio. Pero es lo que tiene que jugar siempre con los mismos presupuestos. Y por último, los de Barrutia y Orbiso. Están en el barrio del Acua. Son barrios nuevos, de nueva implantación. Y son los últimos construidos. Ya vemos que está todavía la cinta, se sembraron en marzo, pero ya está en uso el resto del patio. Y con esto acabo. Sí, ahora. Por eso, que tiene un hilo conductor de algo de donde la vegetación no la implantábamos, la implantábamos de una manera muy puntual, pero que sí que existía de alguna manera algo parecido a ello, lo veremos. Eso sería en Páez y Ganda, o sea, no solo vamos a estar en Álava, Páez y Ganda, en Atarrabia, cerca de Pamplona, una en Bilbao, Urretxindorra-Cazorla, donde no. Tiene una infraestructura totalmente distinta, un colegio muy grande, donde son diferentes plataformas, totalmente urbano, por supuesto, pero sin ningún tipo de conexión natural. Y por último, el que comentaba, ha hecho una pequeña explicación también en ECO, sobre el de Odonda Price en Vitoria-Gasteiz, que es quizá el que ha habido una importancia más relevante en cuanto a la vegetación, y demás. Antes de empezar con ellos, nada, brevemente, hacer hincapié en aquello que ya han surgido, que ha hablado Virginia extensamente y de una manera mucho más profunda, y que, bueno, y temas que surgirán y como que han surgido, que Fermina comenta muchos. Entonces, muchos de ellos los iré pasando rápidamente, los mencionaré en todo caso, pero no quiero hacer hincapié todo el rato en lo mismo, sino
bueno, temas a lo mejor distintos o al menos particulares de cada uno de los proyectos que os voy a explicar. Entre ellos el tema del árbol, ¿no? Del árbol o de esa sombra, de un espacio de que puede ser muy agradable, puede ser un edificio interesante interiormente, pero que con el exterior también tiene que haber algo relevante, ¿no? O aquella que pequeños rincones que generan la arquitectura que conocemos nosotros, pero que esta misma imagen sin la copa del árbol detrás ya no sería la misma. Eso invita a que detrás de ese pasillo que hay por allí intuyes que va a haber algo diferente, ¿no? Detrás, y creo que es importante relevarlo, mencionarlo. También nosotros, bueno, no solo hacemos exteriores, sino hacemos interiores como arquitecto y, bueno, que al final tenemos esa manía de enfocarnos también a nuestros temas particulares, nuestras pedradas de siempre. ¿Cómo conseguir que todo aquello que nos propone la vegetación o la naturalización de los espacios trasladar un poquito también al interior, ¿no? Al final también formamos parte de construir un espacio interior para mejorar todo aquello que fuera se puede hacer, pero que a lo mejor dentro o de un espacio cubierto y confortable se pueda desarrollar de una manera mejor. Y no siempre es así, pero en educación, pues bueno, en ciertos momentos, como sabéis, es necesario tener espacio interior. Y a partir de estructuras tridimensionales de cualquier tipo, intentar conseguir, no de manera literal, lo que aporta la vegetación o la naturalización de los espacios, pero sí, bueno, aquello de esconderse debajo de un árbol, debajo de una cueva, subir, trepar a un árbol, subir a un espacio, ver una visión distinta desde un punto de vista a 80 centímetros del suelo, a 2 metros, totalmente distinto, y esa interrelación entre pequeños espacios, pequeños cobijos, que pueden dar funciones distintas, ¿no? De otra manera, a partir de huecos, a partir de excavaciones dentro de una pared o dentro de un espacio donde puedes trepar, subir, esconderte y, por lo tanto, jugar, que hasta al final es para todo lo que hacemos, ¿no? Y también desde el interior, ese que estamos comentando ahora, hacia el exterior, ¿no? Esa ventana lo más amplia posible en todos los sentidos, en sentido literal como en este caso, pero en todos los sentidos de cosas que pasan dentro con esa intención de que sea algo relacionado con la naturaleza, también veamos que en el exterior hay algo más, ¿no? Y según qué días como este, por ejemplo, pues perfectamente para salir fuera y lo que se hace dentro se podría hacer fuera o viceversa, pero esa relación visual sobre todo y sensorial se podría hacer pues aún mejor, que fuese algo directo y común. Uno de los ejemplos que os he traído, y me parece que puede ser interesante, pasó en Atarrabia, en Paz y Gandhi Castola, en la que tenían, bueno, es una escuela muy grande. Me gusta traer el Google Maps porque al final ves un poco el impacto de realmente cuál es la Icastola y qué hay alrededor, ¿no? Aquí tenemos el río, por supuesto, muy, muy vegetado, y todo este espacio de aquí son diferentes edificios de la Icastola. El edificio más superior es el de educación infantil y todo el frente ese es pues, campos de fútbol, de básquet y demás. El patio escolar, digamos, que se asigna exclusivamente a la educación infantil, es una breve franja y uno de los grandes problemas que tenían que era de que estaba pues, diferenciado con una valla, una valla metálica, sin más, que lo único que hacía era bueno, pues que no se escaparan los chavales y que sobre todo no hubiesen balonazos. Aquí hay la casuística, bueno, que tiene algo de vegetación, pero si veis la vegetación es una vegetación para nada, como lo vemos en el río, sino es una vegetación totalmente simétrica, bien alineada, urbanista, en el sentido más estricto de tiralíneas y arquitectónico, de alguna manera en el sentido peor pensado. Ahí a la derecha tenemos el edificio de infantil y este es el estado actual en la que bueno, hay cierta vegetación muy alineada que al final marca más unos límites o unos ejes de organización, digamos, sobre el papel, que en la realidad no es tanto así, pero que bueno, hay algo de vegetación, algo de sombra podía generar, pero tenemos esta valla. Entonces, uno de los problemas que tenían era, bueno, vamos a intentar mejorar ese límite, y creo que es un límite como tal, una valla, es decir, no paso, o veo, en este caso, bueno, ves, pero no pasas a un lado a otro, y parece que protege, pero en realidad lo que haces es poner una barrera. Lo que hicimos simplemente es intentar convertir esa valla en un elemento de juego, un elemento sensorial en el que pasan cosas de un lado y del otro, en la que se puede utilizar y se puede participar de un lado y del otro, no como valla que hace el mismo efecto, o sea, es un efecto de límite, pero ese límite como un espacio de estar, de jugar, de habitar.
En el círculo, estos son unos diagramas, pasaré muy rápido, pero en el interior representa el edificio en sí y planteábamos no solo esa valla, sino que pasaría en todo el perímetro como esa línea gruesa negra donde pasan cosas diversas pero relacionadas con el juego. Una relación más importante pues con toda la línea del espacio público, o sea, del espacio de patio, pero donde había más extensión, más visual y ese filtro que también comentaba Fermín antes, de ese filtro de no solo estoy dentro, estoy fuera, sino voy a salir, voy a crear un aula exterior, una plataforma de que estoy dentro, pero que a la vez puedo salir y forma parte del exterior, por supuesto, pero por la cota, por el límite que se genera alrededor de eso, puede crear distintos escenarios. Alrededor de esto, pues generar dinámicas distintas, elementos distintos, empezar a dar una geometría. Relacionadas con los accesos principales existentes, con otras visuales, con otros juegos, y al final surgió en discontinua sería el edificio existente y surgió un poco la idea como de generar una especie como de pueblo, de aldea, donde hay diferentes elementos y pasan diferentes cosas que metafóricamente pues podrían ayudar a entender o el proyecto o a acabar de entender de cómo ir conquistando y ir relacionando los espacios distintos. Finalmente solo se hizo, aquí estaría lo que era antes la antigua valla que se enseñaba en la fotografía y simplemente es un ejercicio muy sencillo de, en lugar de tener una línea continua horizontalmente, le vamos dando curvas y en algunos momentos le vamos ensanchando. ¿Para qué? Pues para darle contenido, para generarle otros espacios. ¿Vale? Bueno, en amarillo no se ve muy bien, era la línea existente y ahora de golpe hay una línea o una barrera entre un lado y otro que de alguna manera nos exigía a nivel funcional, pero con unas bolsas y con unos elementos que cambian. Los areneros, elementos de salto, elementos de subir, de esconderse, diferentes zonas de manipulativas, etcétera, etcétera. Bueno, algunas imágenes de lo que pensábamos que podía haber sido y que fue muy parecido, de hecho. Y otros elementos, bueno, estos fueron parte ya de la obra. Técnicamente es muy sencillo, al final, en una dirección hay elementos de ladrillo, pero perforados, mucho más estáticos, más rotundos, que permiten la visual totalmente en el sentido más longitudinal, más grande, y en el otro un pequeño vallado que puede ser algunas veces de cuerda, otras veces de madera, elementos más grandes, más bajos, y que conformaban eso. Y adosados a esos, hacia un lado o hacia otro, pues, arenero en este caso, o aquí la diferenciación entre un patio y el otro patio. En un patio a lo mejor más vinculado a unas gradas, a un espacio más para alumnos de a partir de 6 años hacia arriba, en cambio al otro, más manipulativo, más de ensuciarse, más de estar ahí, temas de que pueden funcionar mucho mejor para ellos. El tema de, por un lado, que podían escalar, subir una torre en la que podían ver al otro lado e invadir como el espacio del otro lado, pero en realidad estaban todavía en su lado, de alguna manera protegidos, ¿no? Por un tema funcional, por un tema de necesidad. Algunos de ellos que forman parte de un lado y de otro, como el arenero, visuales también a partir de, pues, de tubos, de otros elementos, y la intención era de que esa vegetación ya no formaba la existente, no estuviese solo marcando un límite que existía, sino que de repente pues intentábamos, a partir de la circulación de estos espacios, meterla también dentro de nuestros espacios. Naturaleza y también otros elementos, como algunos que han salido antes, en los que forman parte no de naturaleza viva, pero sí de que elementos que se relacionen y son de madera y pueden pues, formar parte de para generar juegos totalmente más abstractos en los que a partir de ahí, pues, con cuerdas, telas y demás, hacerse sus cabañas, hacerse sus juegos de pilla-pilla, de cualquier tipo. Una segunda línea de trabajo también que al final surgió, esto fue el año pasado, se acabó el año pasado en verano, es una región de Castola, un entorno totalmente distinto. Esto es en Bilbao. Todo esto desde aquí es el edificio. Y es un edificio antiguo, pero que tiene una parte muy nueva, donde casualmente, pues, bueno, por topografía y demás, tiene un patio escolar muy grande, pero diferentes plataformas a diferentes alturas. De manera que no hay relación entre ellas y, por supuesto, todas son derivadas o destinadas al baloncesto y al fútbol y demás.
Entonces, la idea que era, naturalizar, llevar a la naturaleza que tenemos alrededor de alguna manera adentro, pero también de alguna manera darle identidad a todo ello o unirlo de alguna manera, que no fuesen cosas distintas. Nosotros lo entendimos como un rectángulo, cada una de ellas representaba más o menos lo que eran las plataformas existentes de diferentes alturas, y dijimos, bueno, pues vamos a darle un hilo conductor a todo ello, que donde pasaran diferentes cosas y para todas las edades, porque este espacio, la casuística que tenía es que no era la plataforma de abajo, era para los más pequeños, la otra para DBH y la otra, no. Algunas se mezclaban y exclusivamente durante la pandemia pues se separó, pero la realidad es que todo va mezclado. Lo que planteábamos era pues, que todo fuese un hilo conductor, creamos una especie como de, a nivel conceptual, un eje vertebral que uniera transversalmente a todas ellas, las partíamos, teníamos en cuenta, bueno, entre otras cosas, recorridos y generábamos a partir de esos recorridos para que fuese algo mucho más dinámico, circunferencias que forman parte de juegos o de elementos que articulaban el espacio y que podían formar parte, bueno, pues de esos espacios distintos. Aquí veis un poquito las diferentes plataformas que habían y al final y los colores responden un poquito también al logo, ¿no? Del logo de Richelieu Castola en este caso, para darle, bueno, un guiño que en realidad cuando estás en el sitio apenas lo ves si que es de un color o de otro, pero no tienes esa sensación de continuidad. En cambio, cuando hay una de las cubiertas, que es del edificio nuevo, que está en la parte derecha, que puedes subir y sí que lo aprecias, y bueno, es un guiño más a la propia Castola. Imágenes de cómo nos imaginábamos. Aquí, en cuanto a forma y espacios, sí que se mantuvo. En cuanto pasamos a la ejecución, tuvimos que repensarlo y bueno, también gracias a Kim Mubat, a Iker, que también ha trabajado con Fermín, que creo que está por ahí, bueno, dimos una vuelta a cómo construirlo y al final acabamos con una especie de un bloque de hormigón con forma, como una especie de sector, como un quesito, que nos permitía, pues eso, nos permitió generar esas circunferencias, esos cilindros, de una manera mucho más fácil de ejecutar, económica y que funcionase perfectamente. Lo que habéis comentado, uno de los grandes momentos es levantar el asfalto, porque al final todo es asfalto, si se levanta bien, si no, complicado. En el ejercicio anterior, no hacía falta uno, o no se llegó a ese extremo, en este era imprescindible. Y aquí veis un poquito la imagen final de todas las aulas del fondo, frontón a la derecha, y una de las plataformas, otra y tal. Para unir estas plataformas también proponíamos lo que veis aquí un poco en el centro, una especie como de grada que formaba parte no solo para acceder de un lado a otro, que ya existía otros senderos, pero sí también para darle a ese paso no solo algo funcional, sino también algo para estar. Y desde la parte de abajo, en la inferior, algo similar. Al final, la manera de introducir vegetación era a partir también, no solo de parterres, que muchos problemas, bueno, ya lo habéis comentado, muchas veces dan problemas de que si lo pisan, que si les ensucian, que si luego ya no es verde, que si no sé qué, y generaba, pues, dentro de la comunidad educativa, pues, muchos problemas. Problemas de que mucha gente estaba a favor, por supuesto, pero grandes grupos también decían que no, que para eso no estaban y que menos para el mantenimiento de después, de limpiar y demás. Es un rifirrafe y al final es hasta dónde hay que llegar, hasta qué punto queréis apostar por un esquema o por otro. Una de las soluciones o de las opciones que vimos, que vimos que podía funcionar, era no hacer parterres planos, o sea, a ras de suelo, sino elevarlo y generar una serie de jardineras, donde, bueno, empezaba a haber vegetación que ahora mismo pues, aún es muy pobre, no tiene todavía capacidad de sombra, pero que, bueno, que con el tiempo, con el futuro, esperemos que así sea. Y, bueno, entre muchas cosas, que voy a ir rapidísimo, el repensar no solo qué tipo de elementos hay que poner, sino juego manipulativo, juego constructivo en el sentido de pequeños elementos también, manipulativo sensorial, por supuesto simbólico, replantear qué es el juego reglado, es decir, si tenemos una fútbol, todo el mundo quiere mantener el fútbol, hay una zona que se mantiene el fútbol, pero aún así dicen que nos hemos cargado el fútbol, pero el fútbol también lo podemos repensar, en este caso pues poníamos dos porterías en contra, una dentro de la otra, ya juegan a fútbol, pero más que jugar a fútbol al final lo utilizan como elemento de escalada, cosas que no lo piensas a priori, pero que incitan a eso y que creemos, vamos, que es lo bonito, ¿no?
dar un tablero de juego en la parte del cual tú pones unas fichas, pero que jueguen ellos y que realmente cambie la manera de utilizarlo. Y bueno, pues elementos simbólicos, arena, de salto, de movimiento, un poco lo que habéis estado explicando, lo que hemos visto y tal. Una pieza principal que unía las dos plataformas, que hacía pues, como una especie de aula, de atrio exterior, pero a la vez de comunicación, a la vez de juego, de salto, con una pequeña plataforma como de escenario, que está donde están los de primer plano. Y principalmente, bueno, intentar que el juego o el uso en sí formase parte también de todas las edades, en este caso, zonas mucho más destinadas a lo mejor a los más pequeños, pero luego también mesas de picnic que pudieran funcionar para los más grandes o zonas de estar, de sentarse, pero que en realidad también pues, saltas y subes y haces de todo menos sentarse. Bueno, forma parte de lo que se propone, es decir, siempre presentar un tablero de juego a partir del cual jugar. Y por último, Donda Pride, que os has adelantado en Eco, y aquí bueno, sí que sorprende mucho, porque al final la ciudad de Vitoria es muy verde, cada vez más, pero nuevamente, pues bueno, este es el patio donde nos vamos a ir. Tenemos al lado un gran parque muy frondoso, con mucha vegetación, pero justamente, pues ¿qué pasa? Pues que el propio colegio no lo es. Este es el estado actual, el previo, donde predomina pues, el asfalto, el vallado y poco más, y luego juego arreglado. Vale, bueno, se me ha olvidado mencionar de que los tres proyectos que os he presentado forman parte primero de un proceso participativo con la comunidad educativa, para no tanto para decir, como algunos talleres que habéis enseñado y tal, para que nos propongan cosas, sino para, bueno, nosotros lo utilizamos para dos cosas. Una, para dar a conocer a toda comunidad de que, hey, se está haciendo algo, vamos hacia este camino, quien quiera participar, que venga ahora y se va viendo lo que se puede hacer, lo que se puede ir viendo, o sea, proponiendo. Y por otro, para hacerles soñar en qué pensarían o cómo les gustaría que fuese, pero de una manera lo más abstracta posible y sin atenerse a la realidad que es. Ni en cuanto a presupuesto, ni en cuanto al espacio como es, sino de una manera totalmente abstracta. Y eso es un poco la idea. Este vino, bueno, pues el AMPA tenía mucha fuerza de convicción y tal, y bueno, ahora os enseñaré la propuesta en la que, bueno, aquí veis jugando, el campo de golpe desaparece, el espacio, toda la parte de arriba que ya habéis visto anteriormente, y sí que había pequeños momentos que, por eso los he traído, que me parecían interesantes y que creemos que tenemos que ir hacia eso, donde, bueno, aunque es un elemento de catálogo, sí que es un elemento de cobijo, donde ahí se esconden pues, dos o tres alumnos o algunos escondidos por ahí por los tubos, que buscan eso, al final, algo relacionado con la vegetación, como comentábamos antes. Algunas imágenes, procesos participativos, tanto con el profesorado como con los alumnos, y maquetas que proponían ellos de manera totalmente abstracta, pues bueno, con tirolinas, con cualquier otro elemento que luego poco a poco se ha ido diseminando y recogiendo la esencia de cada uno de ellos, de lo que proponían. Importante aquí tener en cuenta el tema de las familias, el tema de la convivencia con el barrio en un futuro, es abrir este patio al barrio y diferentes tipos de juego y sobre todo también bueno, un poco la relación con la natura, ¿no? Esencialmente. Proponíamos una serie de filtros, no es lo mismo estar al lado del edificio que estar al lado de la calle, siendo un patio tan grande tenemos que intentar trocearlo o diversificarlo para poder hacernos propio de él y no abarcarlo en cualquier punto de manera indiscriminada, lo veríamos muy complicado. Una red, una malla totalmente abstracta para ordenarnos, algo de eso, algo de la arquitectura que nos viene detrás, e insertar algo de topografía, porque ya habéis visto la imagen que era totalmente plano. Y generar al final una serie de bolsas con diferentes tipos de actividades a las que finalmente proponíamos que cada una de ellas tuviera esas islas verdes, tuvieran como tipos de juego o que propiciaran tipos de juego distintos, en una más simbólico, en otra más de movimiento, en otra más de estar y de reunirse, otra más de aula abierta y finalmente otras más de juego reglado pero repensado, como intuición. Luego lo que pasa después no tiene nada que ver o poco con ello. Maqueta, esto es en el proceso, una de las primeras versiones del proyecto, con la maqueta, y aquí propusimos una de las primeras propuestas con la dirección
bueno, con el AMPA, de hecho, proponíamos, claro, no va a haber dinero, vamos a hacer, vamos a poner unos tiestos bien grandes donde se van a colocar y vamos a generar esta sombra y tal. Y dijeron, no. Dice, de tiestos nada y queremos romper el suelo. Bueno, pero es que eso es mucho dinero. Y al final consiguieron, a través de Lovetus y de llamar a muchas puertas, consiguieron una financiación importante y realmente, bueno, se modificó un poco el proyecto en función a lo que se iba desarrollando, pero consiguieron eso, llevarlo a cabo. Aquí un poquito comparativa, el gris sería el estado actual, el verde el proyecto. En cuanto a pavimento, ¿qué pavimento hay? ¿Duro, impermeable o permeable después? El tema de la naturaleza, el tema de la sombra, como los tres temas principales, luego también temas de juego y demás. Y pasábamos, bueno, del estado previo a las obras. Aquí es un momento de que te asustas y dices, bueno, todo lo que hemos propuesto, a ver si va a buen puerto, porque claro, empiezan aquí a levantar toneladas y toneladas de tierra, de asfalto y demás, y llega un momento de susto, de todo el tiempo que has invertido, las reuniones que has tenido y toda la ilusión que hay por parte de la comunidad, y la responsabilidad, dices, bueno, y si luego no funciona, saldremos corriendo. El problema es que somos de Vitoria, bueno, yo soy de Barcelona, pero vivimos cerca, o sea que a correr, bueno, fotos de la obra, de cómo empezaba ya a tomar forma, muchos de los elementos. Y luego ya os he traído al final imágenes de previas, bueno, de las últimas semanas, donde ya empiezan a hacer uso de esos espacios, no aún todavía de las zonas verdes, porque hay que esperar a que coja fuerza y no se pueda todavía pisotear, pero sí del entorno. Y aún así ya creo que son fotografías que ayudan mucho a entender todo el espacio. No nos parece tan importante las bolsas verdes que se han ido generando, esas islas, sino casi, viendo estas imágenes, casi más el espacio intersticial que hay entre ellas, ¿no? Ese espacio de que aún es asfalto, pero permite, por la geometría, la articulación de diferentes zonas, con lo que se generan otros espacios muy ricos y que pueden permitir perfectamente el juego, la diversidad de juegos, sobre todo. ¿Vale? Zonas de huertos con aula abierta, con mesas tipo picnic, estas zonas sí que las utilizan ya. Algunos elementos con árboles, la gran mayoría de árboles son todavía pues, bueno, muy, muy pequeños y no tienen fuerza y bueno, pues hasta dentro de 10 años ya veremos qué pasa, pero sí que algún árbol más identitario, exento en un elemento más, en un espacio más principal, más representativo. Esta es una zona más de movimiento, de equilibrio, de simbólico también incluso. Elementos entre ellos y bueno, y sobre todo los espacios que hay entre ellos, ¿no? Zona de gradas también para posibles asambleas o incluso aula abierta en el exterior. Y como no, pues aún sigue habiendo el juego de fútbol. En este caso también se replanteó distinto, las puertas no están encaradas, sino que están separadas entre sí. Y que bueno, y que no está mal tampoco, pues bueno, tener espacios o zonas que formen parte del fútbol o baloncesto en este caso, en la que hicimos que las cuatro canastas que habían, tres de ellas las pusimos en diferentes posiciones, diferentes alturas y simplemente con ese cambio ya permitía un juego baloncesto, llámale, pero con otras reglas, con otros juegos. O juegos más tradicionales también que forman parte también del día a día. Y aquello de que, bueno, que incluso en zonas donde no hay pensado que haya una interacción muy importante, pues solo porque el pavimento en esa zona era una especie como de grava, ya eso permite el juego pues, de coger las piedrecitas, sensorial, manipulativo, que para nosotros es interesantísimo, para ellos también, para los profesores no tanto, pero funciona ahí. Y nuevamente, después de pensar tantas cosas, llegamos a una foto inicial como la anterior, pero con un elemento nuevo. Las mesas picnic las utilizan, pero cuando te descuidas las utilizan ¿para qué? Pues para cubrirse y para conseguir ese cobijo que te puede dar la naturaleza y que con los árboles que tienen hoy en día no lo pueden hacer, pero buscan sus recursos para realmente vivir esa experiencia y formar parte de ese mundo que al final es lo que importa. Y bueno, y una imagen general de cómo quedó el proyecto. Muchas gracias. Bueno, mi esker
Neko eta Alex, Vitoria-Gasteizeko esperientzia batek hauek partekatzeagatik, baita ere bertan aurrera eramaten diren politikak ba, nola koordinatzen diren jakinagarazteagatik. Eta orain, bueno, lehenengo saioa, goizeko saioa bizteko, nahi genuen ere baita ere ba, erabiltzaile hitza eman, bai erabiltzaile txikiei, hau da ikasle edo umei, eta baita ere irakasleei. Horretarako, bueno, lo que decía un poco en este como cierre de esta primera sesión de las jornadas por la mañana, queríamos contar también con la experiencia o con la visión del usuario y bueno, para ello contamos con Laura y Abril, que cursan segundo de primaria en el English School de Donostia. Que bueno, nos lo contarán ellas, pero un poco a iniciativa casi personal de ellas nace como un primer proyecto de pues eso, una renaturalización o una exigencia respecto al patio de ese colegio. Hola, hola. Buenas tardes, yo soy Laura. Yo soy Abril. Hemos venido aquí a enseñaros nuestras maquetas para cambiar los patios del cole. Cuando estaba en primero veía muchos problemas que no me gustaban en el cole. Uno de ellos era que los de primaria jugaban al fútbol y a los que no querían jugar al fútbol, pues se quedaban arrinconados. Otra de las cosas era que veía muchos insultos y peleas. Entonces yo hice un libro, que es este, de El mejor patio del mundo, que aquí habrían los problemas y las soluciones. Ahora os voy a decir de cómo son nuestros patios. Tenemos tres patios. Uno arriba que no hay nada, otro en el medio que hay una cancha y otro abajo del todo que hay dos canchas y un parque infantil. Pues con esto y esto, quería ir a la directora, pero como no quería ir sola, le llamé a Abril. Desde ese día, tuvimos más ideas que antes. Cuando estábamos en infantil, pues íbamos mucho a Viveros de Ulía y pues ahora ya no vamos tanto. Pensamos que vamos a ir más porque vamos a plantar allí. Pero lo que pasa es que Viveros no está en el cole y nosotros queremos verde en el cole. Entonces, pues aquí son los sitios que habría verde. Aquí es la fachada, aquí es la cuesta, aquí es una huerta pequeña, aquí es el patio de abajo del todo. Aquí hay más verde, aquí hay un árbol solitario, aquí hay más verde y aquí hay una chirrestra. Entonces, a nosotros y a mis amigos nos gusta jugar más aquí porque es donde en primavera van las hojas y está más fresquito y hay más sombra. Allí jugábamos a la prehistoria, cogíamos palos y los afilábamos y empezábamos a excavar. Pero un día una profesora no nos había dejado, entonces ya no jugamos a eso.
pero también nos hemos dado cuenta que cuando los adultos hablan, nosotros les escuchamos, pero cuando los niños hablan, ellos no nos escuchan. Ya sabemos que nosotros no sabemos tanto como ellos, pero también tenemos experiencia. Aquí queremos poner, al principio queríamos poner una huerta, pero después pensábamos ponerla aquí, porque aquí más allá hay un parque infantil y aquí hay como una cancha, y si se sigue con la idea de poniendo una cancha más grande, habría que cortar este árbol solitario. Y eso no lo queremos hacer. O sea, que queremos poner donde ahora está el parque infantil, la cancha grande, y donde está la cancha, poner el parque infantil. Y así se aprovecharía la sombra. ¿Para qué queremos una huerta en el colegio? Para no tener que ir hasta viveros. Y también nos enseñaría más y tendríamos más tiempo para estar ahí. Por ejemplo, ¿qué nos enseñaría? Nos enseñaría cómo cuidar de una planta, a cómo cosechar la comida y a cómo cultivar. Yo creo que nos lo pasaríamos súper bien. Bueno, y hemos hecho una pequeña maqueta de cómo pensamos que sería. En una parte habría las plantas que crecerían de la tierra y en otra parte como los tomates que crecen de esa planta. Una manguera para regar. Y me imagino que sería un poco verde la parte de ahí. Bueno, y también, en el colegio quieren poner un espacio de lectura y va a ser súper guachi porque quieren convertir un autobús inglés en una biblioteca. Y así es como quieren el autobús inglés. Sí, bueno. Y entonces, al principio pensaban ponerlo donde está la pequeña huertita de los de infantil y después ahí habría que cortar todos estos árboles y no queríamos hacer eso. O sea que preferiríamos ponerlo al final de esta cuesta. Hay como una pared que no sale, pero hay una pared y ahí queremos poner el autobús inglés. Porque si no, pues tendríamos que cortar toda la huerta de los pequeños y eso no queremos. La naturaleza es importante para los niños porque es divertida, es tranquila. Creemos que nos ayuda a tener menos problemas. Por eso cuidar de la naturaleza es cuidar del mundo. También los parques de madera son súper guays, solo que la madera lo vemos súper natural, pero en realidad son árboles muertos. Y eso a mí no me gusta mucho. O sea que preferimos tener un material que no sea, que no contamine como el plástico y que tampoco haya que romper nada de la naturaleza como árboles o montañas. Entonces, queremos un material pues diferente. También, las atracciones son súper guays, pero una tirolina solo es una tirolina y costaría mucho dinero, también ocupa mucho espacio y solo puedes hacer hacia adelante y hacia atrás. En cambio, pues estar con la naturaleza lo puedes hacer tantas veces como quieras. Y encima habría una cola para un colegio entero, ¡buah! Había una cola que ni de personas que puedes contar. Entonces, en la naturaleza pueden jugar todos juntos, como ha dicho Laura, que jugaban todos juntos a la prehistoria. Entonces, creemos que en el colegio debería haber algunas reglas, porque hay muchos que se dejan el grifo abierto y no se dan cuenta, y otros que lo dejan queriendo porque les apetece, y otros que se quedan jugando con el agua y no se limpian las manos al final. Bueno. Y os agradecemos mucho escucharnos. Muchas gracias por escucharnos.
Bueno, muchas gracias a vosotras. Y ahora también bueno, queremos dar la palabra a María, Eli, Martín y Ollán. Haiet ikastetxetik datoz bosgarren mailatik. Kaixo. Egunon, igual hasteko eta jakiteko... bueno, nondik nora joango garen, bideo bat prestatu dugu, eta horrela ikusten dezue nolakoa zen gure jolastokia, eta ze eraldaketa ba, sufritu duen. Eta horita gero hasiko gera izketan. Ez dakit posiblean orain jartzea. Bai. Bai. Audioa falta da, ez? Bueno, ba, esaten dute irudi batek mila hitz baino gehiago balio duela, eta oraindik ere gaur egun bideo hau ikusita montatzen engola ere
oilo ipurdia jartzen zait, ikusita zenbat esfortzu, zenbat ilusio, eta zenbat diru, eta zenbat pertsona ez, parte hartu duten proiektu honetan. Egunon, Aieta ikastetxetik gatoz, Oian, Martin, Maria, Eli eta Nineu Olatz, eta guk arkitekturaz ezingo dugu hitz egin, baina bai nola bizi izan dugun prozesua. Decía que una imagen vale más que mil palabras y hoy por hoy, viendo este vídeo y viendo todo el proceso, pues todavía se me pone la carne de gallina al ver la de esfuerzo, ilusión, tiempo, dinero que se ha invertido en este proyecto de patio. Así que voy a empezar dando las gracias, gracias a Fermín, a Ula, a Initze, a todas esas personas y agentes que lo han hecho posible y que han visto que el patio del colegio no es una cosa de niñas y de niños, que es una cosa de todos y de todas, y que si queremos una educación de calidad, pues es un buen sitio por el que comenzar, y por qué no, para conseguir una sociedad de calidad y mejor. Y dicho esto, al final, como el patio lo usan pues aquí los aquí presentes, hemos pensado hacer una especie de entrevista, entonces les voy a hacer preguntas y ellos van a ir contestando. Entonces le voy a preguntar a Eli. Hace 7 años el cole estaba en otro edificio, era un edificio pequeño, había tierra, tenía más relieves y nos cambiamos de edificio porque jugar a fútbol en el patio anterior podríamos decir que era ciencia ficción. Entonces simplemente no se jugaba, no era un problema. ¿Qué pasó? Que cambiamos de edificio, estábamos ilusionados y Eli, cuéntanos tú, ¿no? ¿Cómo fue el cambio de al patio nuevo o qué sucedió? Bueno, pues yo no recuerdo muy bien lo que pasó y cómo lo pasábamos cuando el patio estaba, digamos, en ruinas, porque éramos muy pequeños y pequeñas, pero mi hermano mayor, Nico, me contaron una historia sobre que él en los patios se quedaba dando vueltas al campo de fútbol preguntando a una profesora cuánto había pasado. Porque si en ese momento no te gustaba ni el fútbol ni el baloncesto, no tenías gran cosa que hacer. Y nosotros, por ejemplo, nos quedábamos sentados en el cemento viendo cómo la gente jugaba, sin saber qué hacer. Eso es. Antes han explicado también muy bien las otras dos niñas que estaban aquí, ¿no? Que bueno, pues la problemática era la misma. Al final, el cole antes estaba... ¿Se puede pasar la diapositiva? Bueno, a la siguiente. Ahí está Fermín, sí. Ah, igual Obeto. Vale. Pues eso, al principio el patio estaba estructurado, como se ve aquí había un campo de fútbol, a continuación estaba el de baloncesto y aquí en la esquina se ve, había un frontón, pero da igual porque no se usaba. Y luego, bueno, se ve ahí el porche y el resto era cemento. Esto era como estaba estructurado antes. Y como muy bien ha dicho Eli, Nico, pues fue uno de esos primeros niños que nos hizo pensar, reflexionar y empezar a observar qué es lo que estaba pasando, porque al fin y al cabo nos habíamos cambiado de edificio, pero los valores que nosotros queríamos transmitir pues distaban muchísimo de lo que ellos estaban viendo día a día. Es decir, a niños con O jugando al fútbol, precisamente no eran los de infantil y primaria, sino que los primeros que llegaban eran los mayores, y al que no le gusta, pues se queda alrededor. Entonces, ver esa imagen, bueno, pues es duro, y por otro lado lo piensas y dices, bueno, si es lo que hemos vivido todos siempre, ¿no? Tampoco es para tanto. Pues yo creo que sí que es para tanto, y que si realmente estamos buscando cambios, el primer sitio es la escuela y la educación. Entonces ahora voy a ir donde María y le voy a preguntar, a ver, galdetuko dizut. Es Oian, ¿eh? Bai, Oian. A Oian le gusta mucho jugar a fútbol y ahora es de los mayores. Entonces, Oian, zuri futbola gustatzen zaizula. Ni kontatu dudan hori zuk bizi izan dezu edo nola? Ba, ni txikian nintzenean horlakorik ez dut bizi... Bueno, batzutan bai, zeren eta beti handiak segare maiakoak edo beti handiak hartzen zuten futboleko kanpoa eta orduan ez egon askorik egiteko. Baina orain aldatu da eta jolastu dezakegu
eta ditugu egunak errespetatzeko. Adibidez, nire maila, bosgarren maila, asteazken eta tokatzen zaio futbolea jolastea. Eta neskek edo mutilek jolastu dezakezu. Eta ez nahi dutena jolastu edo ez nahi dutena jolastu, beste gauza batera jolastu dezak, bueno, aldute. Adibidez, eskalada edo egurrezko etxetxo batzuetan, eta abar. Eso es, Ollán decía que, bueno, os lo va a contar él, ¿no? Pues que, ¿sí, no? Vale. Que a él le gusta el fútbol y entonces al principio, cuando hace unos años, pues sí que había este problema, ¿verdad? Pero ahora se han puesto turnos de patio, ¿no? Y cuéntalo en castellano. Sí, pues que ahora cada clase tiene que respetar su día para jugar a fútbol. Por ejemplo, mi clase tiene que jugar los miércoles. Y ahora los chicos y chicas pueden jugar, porque antes se solía, pues los chicos decían a las chicas, bueno, tú vas a ser árbitra y no les dejaban jugar y no sé qué, no sé cuánto, pero ahora ya las chicas juegan, no hay problemas y si a alguien no le gusta el fútbol, pues tiene opción de jugar con otros amigos que no les gusta y a otra cosa, escalada, tenemos un choco para hacer juegos de mesas y etcétera. Vale, y ahora estaréis pensando qué tiene que ver todo esto con la renaturalización de los patios. Bueno, pues yo creo que tiene que ver todo precisamente por eso, porque nos hemos percatado de que al hacer un cambio en un espacio se crean otras dinámicas, se crean otro tipo de relaciones, donde había un conflicto desaparece y una cosa muy curiosa, esto es, pues bueno, una imagen de antes. Eso es, y ahora al haber hecho esta transformación, cuando se picó el campo de baloncesto, lo que se ha conseguido es que se utilicen otros espacios del patio y este es el campo de fútbol ahora mismo. Antes, como ha dicho Ollán, había turnos, ¿no? Entonces, si a ellos les tocaba el miércoles, los muy futboleros, el lunes, martes, jueves y viernes, decían injusticia, manifestación. Entonces, como es normal, porque ellos es su hora de recreo y ellos querían jugar a fútbol. Entonces, bueno, pues ahora de repente ya no hay injusticia manifestación porque los días que no les toca juegan a otras cosas. Y algo mucho más curioso todavía es que en el campo de fútbol a veces sucede que no hay nadie jugando a fútbol. Y esto ha pasado, Fermín, desde este cambio, que se ponen aquí a jugar unos a balonmano, como ahora el campo de baloncesto ya no está a continuación, sino que atraviesa, otros están jugando a baloncesto aquí, en este caso sí están jugando a fútbol, pero hay veces que no, y se ha empezado a usar el frontón. No puedo dar la solución, porque no sé cómo ha pasado, pero ha pasado. Y no ha sido por las normas que hayamos puesto ni nada, pero bueno, pues muy bien. Pues muy, o sea... Y también quiero decir que no tengo nada en contra del fútbol. A mí, yo de pequeña en el patio también jugaba al fútbol. Y no es que le queramos quitar espacio, sino que al que no le guste, también tiene derecho a jugar y pasárselo bien. Así que ahora le vamos a hacer una pregunta. A ver. Ah, bueno, sí, voy a dejar el fútbol de lado y vuelvo a Arboretum. Tema verde. Al principio se hicieron unos cuestionarios tanto a familias como a los niños, a las niñas y al profesorado. Y se quería ver qué demandas había a la hora de transformar el patio. Entre los niños hubo dos demandas. Una, que antes, en el patio anterior, había tierra, hierba, árboles, casetas donde esconderse y ahora no. Y pedían un huerto, como han pedido estas niñas. Y otra demanda era la tirolina. Esa sigue. Entonces primero vamos a atajar lo de la baraza, el huerto y vaso escola. Lo que hicimos fue, como pudimos, introdujimos un huerto, o sea, creamos un huerto escolar pues con nuestras posibilidades
y lo introdujimos en el horario escolar. Entonces, los niños iban, bueno, siguen pasando, ahora no porque están obras, pero iban pasando por la huerta en horario escolar. Y aparte de eso, siguen teniendo base escola o bosque escuela, que eso ya no es en el patio, sino que van a los bosques de alrededor. María, zuri galetuko dizut. ¿A ti qué te aportaba ir a la huerta en horas del cole? Era María, ¿verdad? ¿A quién le tenía? A mí la verdad es que me gusta mucho porque me divierte plantar, jugar con la hierba, con la hacha, dándole. Me parece divertido porque cada vez después de hacer la huerta, ¿no? Volver a casa y ¡ay, qué tal en la huerta! Yo, ¡ay, genial! Mira, he traído patatas, he traído lechugas, he traído la cena. Y es muy divertido porque también has vuelto a casa y toda sucia y con las manos de cavar, de plantar. Me parece muy divertido porque me parece una forma de jugar con la naturaleza o de estar con ella mientras te lo pasas muy bien. Me parece una forma de aprovechar el tiempo con la natura muy buena. ¿Y Martín? ¿La segunda demanda, la tirolina? sí, la... Venga. La tirolina, lo que nos pasó con... Bueno, la tirolina. He puesto por qué no. Nosotros cuando nos imaginamos una tirolina, o ellos y ellas cuando se la imaginan en el patio, es algo así. Pero lo que hicimos fue ir a observar los patios escolares de alrededor que tenían tirolina y qué sucedía. Entonces, ¿qué vimos? Un montón de niños en fila y los mayores la usaban más, los pequeños menos, teniendo en cuenta que la hora de patio es media hora, pues lo que hacían durante media hora era una fila. Entonces, si nuestros valores y lo que queríamos evitar en el fútbol era el abuso de poder por edades y bueno, pues la desigualdad de género, en este caso consideramos que de nuevo se iba a producir un foco de conflicto donde iba a haber abuso de poder y bueno, y contarme vosotros, no sé, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que si estamos todo el patio con la tirolina, vamos tan ilusionados ahí sacando el almuerzo de la mochila. ¡Ay, vamos a la tirolina! ¡Me lo voy a pasar muy bien! ¡Me voy a tirar! ¡Súper divertido! O sea, es como que te haces ilusiones para nada, porque imagínate todo el cole en una fila, en fila india. Oh, ¡hombre, es que sería parecido al infierno! No te puedes tirar ni en un momento y si te tiras una vez ya es como si te hubiera tocado la lotería, flipante. Pero ahora entiendo por lo que no hay que poner una tirolina, porque entonces si habías dicho que lo del fútbol estaba mal, porque o las chicas no podían jugar o los pequeños que les gusta fútbol tampoco pueden jugar, pues esto es igual o peor. O sea, yo tengo una imagen de tirándome la tirolina contento, pero luego si me tirara de verdad, me quedo luego en la fila y tendría esa imagen que sería bastante peor que la de tirarme tan libre y a gusto. Pues sí, y además en los parques públicos hay 10, 20, 30 niños y en el patio del cole son 200. Entonces hay que imaginarse las dimensiones. Y ya que ha empezado Martín, bueno, me gustaría saber cuáles son tus juegos favoritos ahora mismo en el patio. O si realmente... lo estás viviendo como Nico, el hermano de Eli. Yo desde luego lo que has dicho del hermano de Eli, Nico, para nada. Yo no estoy en el pilla-pilla dando vueltas sin saber qué hacer, no. Les digo a mis amigos para jugar, ponemos el pie a ver a quién le toca, pito-pito, gorgorito, y luego, como hay tantos recovecos geniales ahora, porque antes, como mucho, con todo el cemento que había, a ver si pillabas el poste de baloncesto y te escondías allá arrinconado. Pero era, de hecho, muy difícil, porque si no te pillaban el pie, te pillaban la mano. Si no te pillaban la otra mano, te pillaban el pie. Entonces, pues, de hecho, no, era impensable en ese momento. Pero ahora que hay tantos recovecos tan guays, hay bastantes secretos que no pienso contar, y pues mola mucho para esconderse y eso. Y lo que has dicho antes, Eli, del aburrimiento, pues
a veces puede pasar todavía. De hecho, si yo por cualquier caso me aburro porque toda mi clase juega algo que no quiero, que igual le pasa a bastante gente de los que estamos aquí, siempre se encuentra alguien con quien jugar. O si no encuentras a alguien, como nuestro patio está tan renovado ahora y está tan guay, pues siempre puedes encontrar algo con lo que jugar. Si no es un amigo, pues puedes jugar con cualquier obstáculo, bueno, sí, con cualquier, con un tobogán que hay y mola mucho. O juego solo, eso es verdad. Vale, bueno, pues esto sería más o menos lo que teníamos nosotros que contar. Ha sido un proceso largo, pero creo que ha merecido la pena. Sí, ¿queréis contar cada uno cuál es vuestro choco favorito? María, de todo el proceso, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti? Sí. Yo creo que puedo ser rara, pero lo que más me ha gustado ha sido el trabajo entre todos para entre pintar, entre recoger, entre todo, yo creo que, y entre comer fuet, creo que ha sido lo mejor. Creo que ha sido lo mejor. Entre que estás pintando, te escapas, coges fuet, y bueno, entre que, bueno, que sí, que no... Estás hablando de la auzolana. Oya, ¿nos puedes explicar qué es la auzolana o qué es lo del fuet y todo esto? Pues cuando nosotros habíamos empezado a renovar pues el cole, pues estábamos, bueno, habían los padres de los niños que iban en ese cole para ayudar, bueno, para ayudar o para renovar el cole, para pintar, para hacer las nuevas cosas del patio. Y entonces, pues, como ha dicho María, pues algunas veces, mientras que estaban pintando, ayudando a los padres, pues escapaban a comer fuet y después volvían a trabajar para hacer como si nada había pasado. Y al final, pues es eso, que gente se agrupa para hacer un trabajo en equipo, al final. Y eso. Vale. Y Eli, ¿cuál es tu choco favorito o tu actividad favorita ahora en el patio? Pues antes me estaba en unas casetas que son como una pequeña cabaña con unas cuantas amigas hablando y tal. Pero ahora estoy con más gente en las gradas y veo mucha diversidad porque una está escuchando lo que cuenta otra está dibujando, otra está cantando, otra está haciendo trenzas, hablo por alguna presente. Y pues me gusta mucho ver cómo somos todos tan distintos y tan distintas y oír cómo la gente cuenta sus cosas y sí. Tamaria, ¿zure jolasa o cuál es tu juego o tu actividad favorita del patio? Yo me podría pasar horas y horas y horas, como ha dicho Eli, sentada en las gradas. Es que si te sientas, te pones mirando al sol o de espaldas, es que estás en la playa, ¿no? Es que a mí me parece muy divertido porque puedes estar con las amigas, me parece muy guay. Y a veces también juego a fútbol, igual soy portera y la chuto y la hago fuera, pero me río y no pasa nada. Muy bien. ¿Eta, pasa? A mí me gusta mucho que hay una especie de estructura muy guay, que es como que subes con escaleritas, pero no exactamente escalera, como si fuera una cuesta escalera, la mitad. Entonces, luego hay un tobogán y te puedes tirar, pero antes del tobogán hay un sitio bastante elevado y me acuerdo que ayer, exactamente ayer, jugamos a como que eran las elecciones del presidente y que todos votamos a la misma persona y podíamos votar todas las veces que queramos y entonces se quedó en empate. Entonces nos fuimos a la Terpe y ahí empezamos la primera prueba en socatira. Y uno, no está aquí presente, pero un amigo mío, Berti, ganó y había tres ruedas arrinconadas y en la más delante de todas se subió él como si fuera el primer presidente. Luego, a piedra, papel o tijera, fui yo el que ganó a más personas, luego ya me ganaron, pero yo gané a más, y me puse como, bueno, segundo puesto, pero... Y luego ya sonó el timbre y nos tuvimos que ir y todavía tenemos por decidir a ver quién es el tercero. Y desde luego, sí, soy el segundo, afortunadamente. No soy el primero, pero algo soy. Entonces, pues yo creo que me gusta mucho el tobogán, aunque por ahora me tiro un poco y quiero tirarme más. Y ese es un sitio que me gusta y el juego también me gusta, el pilla pilla y lo de las elecciones esas que tenemos que hacer más veces. Pasa, Ollani. Bueno, pues a mí, como la te he dicho antes, me gusta mucho jugar al fútbol
y jugar con mis amigos, por ejemplo Martín, al pía pía en las gradas, que están en altura y decimos que si pisamos el suelo, pues eso, es lava y te la quedas parándote. Y pues me gusta mucho y hacemos también un escondite pía pía y me lo paso muy bien. Y si no tienes nada que hacer, pues intentas buscar algo para no aburrirte y charlas con tus amigos o algo haces y eso. Ah, eso es. A María, que tanto le gusta el auzolan, este sábado, ¿verdad? Este sábado tenemos, cuéntales. Justo este sábado, ¿no? Vamos a hacer una auzolana. Y quien quiera, ¿no? Es invitada a venir a las... De 10 a 1 y media, ¿no? Y vamos a estar todos. No sé si va a haber fuet, pero si hay, os aviso que se va a acabar. Así que... Si vais queriendo comer fuet, no os hagáis esperanzas. Os ondo, María. Mami Esker. Bueno, va. Bai, mila esker. Bueno, geratu, ez dakit, teníamos ahora un pequeño hueco para preguntas, pero nos hemos seguido comiendo el tiempo, entonces como a la tarde tenemos programada una mesa redonda. Nos vemos a las 3, pero si quisierais hacer alguna pregunta a los usuarios y sus experiencias, podéis aprovechar ahora. Si alguien quiere preguntar, tanto a los de Ayete como a The English School, yo creo que siguen por aquí. Ya, bueno, pues. Bueno, va. Bueno, va, mil esker benetan. Bueno. Vale. Y ahora pues hacemos un pequeño receso y nos vemos de vuelta a las 3. Sí, sí, sí. Bueno, los ponentes nos quedamos ahora todos. No os disperséis. Sí, va, juntarnos.